Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a su espacio, la entrevista de Canal 61 de Usulután. Es un placer saludarles a todos nuestros estimados amigos y amigas que nos ven en los diferentes municipios de nuestro departamento de Usulután, así como también saludar a nuestros hermanos de los diferentes municipios del departamento de San Miguel y también a los que nos ven a través de las redes sociales, nuestra fanpage y otras plataformas también que tenemos para poder presentar esta clase de espacios. Hoy en esta oportunidad, en este día jueves 11 de octubre año 2018, tengo el honor de recibir como invitado especial en este programa al licenciado Alejandro Zelaya, quien es el coordinador departamental de Nuevas Ideas, con quien estaremos abordando diferentes temas relacionados con la coyuntura política, así como también el trabajo de este nuevo partido. Alejandro, muy buenas noches. Qué gusto tenerte por acá con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta noche con todos tus televidentes. Le mando un fuerte abrazo a todos los compañeros de las estructuras de Nuevas Ideas y en especial a todos los usulutecos que creen en este proyecto. Y aprovecho la ocasión también para saludar a doña Zoilita, que hoy por la tarde nos ha atendido de maravilla, nos ha regalado un atol chuco que ha estado delicioso, y de verdad muchas gracias por toda la hospitalidad. Bueno, me imagino que ha disfrutado de estos deliciosos platillos típicos que nos caracterizan a los usulutecos y por cierto a los salvadoreños. Claro, claro, no, y sobre todo le decía ahora a con parte del equipo con el que andábamos que este tipo de platos nos recuerdan a todos a nuestra niñez, ¿verdad? Cuando nuestras mamás nos daban este tipo de platos y pues los disfrutábamos muchísimo. Y qué bueno estar en Usulután, yo soy usuluteco y me encanta mucho. De hecho, cuando empezamos a trabajar con Najit y me pidió que empezáramos a trabajar la parte política, yo le dije, yo me gustaría colaborar en Usulután. ¿De dónde es originario usted? Yo nací en Nueva Granada, a toda mi gente de Nueva Granada también les mando un fuerte abrazo. Pero viví poco tiempo ahí y luego nos trasladamos hacia El Triunfo, a Ciudad del Triunfo, que fue donde yo crecí, en la zona norte del departamento. Nueva Granada tiene un dato especial, por ejemplo, es el sexto municipio más pobre del país. Es uno de los municipios donde hay que invertir muchísimo en infraestructura, hay que invertir muchísimo en educación. Igual en todos los municipios del departamento de Usulután. Tenemos que hacer que el departamento de Usulután se convierta en un foco de desarrollo, en un departamento que pueda generar las condiciones para que todos los habitantes pues no tengan que seguir mi caso, ¿verdad? Que soy usuluteco, pero he tenido que radicarme en San Salvador para buscar mejores oportunidades laborales. Bueno, Alejandro, la pregunta del millón es ¿por qué Nuevas Ideas y no otro partido político? Cuando hoy en la actualidad todos los institutos políticos hacen el llamado a los jóvenes, a profesionales, empresarios, para que se incorporen y puedan participar en el mundo de la política. Fíjate, Francisco, que esa pregunta es interesantísima. En mi caso personal, he trabajado mucho con otros actores políticos, desde la parte técnica, desde mi empresa hemos trabajado mucho en dando asistencia a instituciones del sector público, ya sean municipales o del gobierno central, y nunca me llamó la atención unirme a un proyecto político, jamás. O sea, trabajé siempre desde la parte técnica porque era mi área de expertise. Sin embargo, cuando me uno al equipo de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador, la conozco desde un poco antes, pero cuando me uno en la alcaldía de San Salvador a trabajar con él como parte del equipo de asesores, llegamos a la conclusión de que la visión que él tenía y del municipio de San Salvador era muy parecida a la que yo pretendía tener en todos los municipios o en todos los departamentos del país. Entonces, esa congruencia de visiones que te da una idea fresca de cómo hacer política, hace que yo me interese por ingresar al campo político. Gracias a Dios te puedo decir que soy nuevo en política y que hasta el momento la razón que nos une para seguir este proyecto es que nuestras comunidades, nuestros municipios, nuestros departamentos tengan oportunidades reales de desarrollo. Entonces por eso elegimos Nuevas Ideas y también porque los dos partidos grandes han tenido durante toda su vida un pasado bastante, ¿verdad?, un poco oscuro, digamos, o cuestionable, ¿verdad? Tú tienes en ambos casos expresidentes, uno totalmente probado, ¿verdad?, con 300 millones
que fueron desfalcados de los fondos públicos, y por el otro lado tenés a un expresidente asilado en Nicaragua al cual se le acusa de haberse robado 351 millones de fondos públicos. Entonces vos decís, si querés hacer política partidaria distinta, pues tenés que optar por una nueva opción, y Nayib Bukele y Nuevas Ideas ha sido esa nueva opción. Bueno, tanto que se habla de Nayib Bukele, que Nayib va a ser presidente, pero tú que has estado cerca de él, ¿qué tipo de personalidad tiene? Porque los partidos políticos o los actores políticos del país han tratado de descalificar la figura de Nayib Bukele tildándole de diferentes formas, pero tú que lo conoces mejor, ¿qué tipo de persona es? Lo han llamado con toda clase de calificativos, ¿verdad? Pero eso es un intento por desacreditar todas las obras que él hizo en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador, ¿verdad? O sea, Nayib no ha acompañado su discurso solo con palabras bonitas o con cifras o con estadísticas. Ha acompañado su discurso con obras tangibles y reales. Y tú puedes ver cómo dejamos las 24 cuadras que despejamos del centro histórico. Y algunos te dirán, pero solo son 24 cuadras, eso no es nada. El centro histórico tiene 180 cuadras. Pero si todos los alcaldes de San Salvador del pasado se hubieran preocupado por recuperar por lo menos 10 cuadras cada uno, te aseguro que el centro histórico de San Salvador tendría una realidad distinta a este día. Entonces, mucha gente empieza a desprestigiar a Nayib porque saben que es un actor político distinto, y que al entrar al juego político alguien que es distinto, la vara va a quedar más alta. Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, cuando Neto llega a la alcaldía, el alcalde Mason llega a la alcaldía, mucha gente le cuestiona, bueno, ¿y por qué va a cobrar? Nadie le dice no cobre, pero ¿por qué va a cobrar tanto? El sueldo del alcalde de San Salvador son $11,000. $11,000 que Nayib los destinó mes a mes para el fondo para el programa Becas por Notas. Sí. Nosotros teníamos un fondo de más de $120,000 en la alcaldía de San Salvador, con la cual financiábamos las becas de 300 estudiantes a nivel universitario y a nivel medio, que en realidad cambió la forma de vida de los estudiantes que se beneficiaron. Entonces, cuando vos ya tenés un actor de este tipo que no cobra, que es un hombre probo, que hace obras y que está administrando bien los impuestos de los salvadoreños, entonces los demás actores políticos empiezan a preocuparse. Hay que sacarlo del juego. No podemos permitir que otras personas sigan el ejemplo de él. ¿Por qué? Porque cuando más personas sigan ese ejemplo, para mí, que voy por beneficios personales, ¿verdad?, que voy buscando cómo hacer dinero a través de la política, va a ser más complicado lograr esos objetivos. Entonces, esa es la desesperación, y esa es, digamos, la mira que tiene la derecha y la izquierda unidas en este momento para que Nayib no llegue a ser presidente, porque saben que los salvadoreños van a probar un estilo de gobierno distinto, y si lo prueban se van a acostumbrar, entonces no van a querer que nunca más los corruptos lleguen al poder. Bueno, sabemos de que ya inició la campaña presidencial. Hemos observado, este medio tuvo la oportunidad de cubrir el inicio de campaña de Nuevas Ideas en la Unión. Sí. Gana Nuevas Ideas, pero sí. la población se pregunta, ¿por qué gana Nuevas Ideas y por qué no solo Nuevas Ideas? De muchos conocidos, el que aún el Tribunal Supremo Electoral tardó para poder aprobar la creación del partido. Sí, solo quiero acotarte en eso, no solo es gana Nuevas Ideas, esta es una gran alianza, es gana Nuevas Ideas CD, ¿verdad? Si hay algo que dejó claro Nayib es que a nuestros aliados jamás los vamos a dejar atrás. ¿Cómo no? Al CD pagó la culpa de haber hecho alianza con Nayib Bukele. Entonces, para más o menos complementarte, ¿cómo nosotros llegamos a juntarnos con Gana, verdad? Nosotros lanzamos el movimiento el 27 de octubre del año pasado. Empezamos a realizar los trámites para conformar el partido político, y mucha gente nos decía, ¿pero por qué no empezaron los trámites en diciembre? Porque el Tribunal Supremo no te da la solicitud para inscribir un nuevo partido político antes de 8 meses de la nueva elección, ¿verdad? Ni sin que estén en firme los resultados electorales de la última elección. Entonces, los resultados electorales de la última elección quedaron en firme el 4 de abril. Nosotros no pudimos solicitar antes inscribir un nuevo partido político antes del 4 de abril. La fecha para hacer elecciones internas e inscribir un candidato a la presidencia venció el 3 de abril. Así que nadie puede decir que fue dejadez de nosotros o que fue pereza nuestra no constituir nuestro partido político. Ante esa realidad ya no podíamos nosotros participar
como nuevas ideas y llevar a Nayib Bukele como candidato único de nuevas ideas. Entonces teníamos que optar por hacer una alianza o un pacto de coalición con un partido político. Entonces nosotros decidimos en ese momento que la opción más viable era el CD. Entonces Nayib anuncia una alianza estratégica con el CD y lo aclaró en el Facebook Live cuando lo lanza, que podía ser una alianza estratégica e inscribirse él solo en el CD, porque teníamos ya el olfato de que no iban a dejar inscribir a Nuevas Ideas, o podíamos hacer, si nos dejaban inscribir a Nuevas Ideas, un pacto de coalición. Ninguna de las dos cosas sucedió. ¿Cómo? Porque no nos dejaron inscribir el pacto de coalición, porque el periodo para inscribir pactos de coalición venció el 7 de agosto. Nosotros nos constituimos como partido político hasta inicios de septiembre, porque el Tribunal Supremo alargó todos los plazos que pudo para que nosotros no pudiéramos competir en estas elecciones. Entonces nos dejaron fuera. Y además de eso, dos días después de que Nayib anuncia la alianza estratégica con CD, el magistrado Rodolfo González, el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, anuncia que van a desempolvar un caso que tenía pendiente el CD del año 2015. El mismo CD que ahora tenía un diputado en la Asamblea Legislativa y que, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, no podía ser cancelado por esa representación legislativa. Pero ellos dicen que lo van a reabrir ese caso, aunque también el artículo 77 de la Ley de Procedimientos Constitucionales se los prohibía, porque ellos tenían 15 días para conocer ese caso. Entonces todo el proceso estaba fenecido, pero lo revivieron. Entonces, a partir de eso, emiten una resolución y le dicen al Tribunal Supremo Electoral: proceda a cancelar al Partido Cambio Democrático. Entonces, en una total violación a los principios democráticos que rigen este país y están expresamente incluidos en la Constitución de la República. También en clara violación al llamado que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiendo que no se cancelara al CD, porque esa era una violación también a los principios democráticos del país. Pero de todas formas lo hacen, lo cancelan. Y además de eso, además de cancelar al CD, hay un agravante. Lo cancelan dos horas antes de que termine el plazo para inscribirte como candidato presidencial. El único partido que no había cerrado sus elecciones internas era Ghana. Entonces tuvimos que recurrir a los amigos de Ghana, ¿verdad? Porque lo que ellos querían, los magistrados, ¿verdad?, del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, lo que Arena, lo que el FMLN no quería, es que nosotros participáramos en elecciones para dejar allanado el camino, como siempre, y competir solo ellos dos, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces nos dejan a dos horas para que se cierre el plazo sin partido político. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llamar al único partido que tenía las elecciones internas abiertas y decirle: señores, nos dejan competir. Y así lo ha dicho Nayib. Se inscribió en Ghana a las 11:25 de la noche, 35 minutos antes, ¿verdad? Terminamos todos los procesos. Y es así como llegamos con la gente de Ghana a armar una nueva alianza, ¿verdad?, donde ya están incluidos los tres partidos políticos. Bueno, el CD actualmente no tiene existencia jurídica, ¿verdad?, o no tiene forma legal. Pero militancia que puede poner. Claro que tiene militancia, pero a pesar de eso, el TSD no lo reconoce como un partido político en este momento. Nosotros, en virtud de la lealtad que tenemos con nuestros aliados, decidimos seguir reconociendo como partido político e incluirlos en la alianza. Así que estamos hoy por hoy en esta alianza Ghana, CD y Nuevas Ideas. Bueno, aquí estamos observando imágenes de ese lleno total. Yo creo que a partir del día domingo... Cuando tú decís lleno total, ya te van a empezar a escribir los amigos de Arena y el FMLN diciendo: no, si fueron un par de cuadras, ¿verdad? No, si no estuvo lleno. Me sorprende mucho cómo se encargan de desprestigiar las concentraciones de Nuevas Ideas. Eso lo único que hace es denotar que hay preocupación hacia adentro de cada uno de los partidos. Seis o más cuadras. Y la cantidad de personas, yo tengo conocimiento desde un día antes existió el turismo de todo el país hasta La Unión. ¿Cuánto se benefició ese municipio o esa cabecera con la llegada de todas estas personas? Muchísima gente. Nosotros tuvimos en la concentración de nuestra apertura de campaña alrededor de 30 mil personas, ¿verdad? Más de 30 mil personas que asistieron
hasta la Unión. Y fíjate lo interesante de esto, si es que nosotros pudimos abrir en San Salvador, por ejemplo, y era más fácil trasladar o que la gente llegara hasta a San Salvador y hacer la concentración. Pero decidimos hacerlo en la Unión. ¿Por qué? Porque la Unión, además de que está en el oriente del país, es uno de los departamentos más olvidados por todos los gobiernos anteriores. Los gobiernos de los últimos 30 años, lo único que hicieron fue construir el puerto y como que, bueno, ya lo construimos, ¿verdad? Y hay que vean qué hacen con él. Y se desatendieron totalmente de su operación. Entonces, eso te indica la importancia que tuvo para ellos estos departamentos. Se concentraron totalmente en San Salvador. Me sorprendí el discurso, por ejemplo, del candidato Hugo Martínez en ENADE, que dice, bueno, el proceso de inversión en infraestructura en el área metropolitana de San Salvador ya terminó. Tú vas a San Salvador y ves las inversiones en infraestructura que hizo el gobierno central y vos todavía no encontrás la funcionalidad de cada una de esas inversiones. Hay un par de túneles, ¿verdad?, y de pasos a desnivel que no funcionaron, no descongestionaron el tráfico, es decir, no son funcionales. Entonces, y ahora dice, ahora sí vamos a ver hacia el interior. Durante dos gobiernos no pudieron ver hacia el interior, bueno, del país. Tú que eres originario de este departamento, conoces muy bien la historia que desde hace muchos años, del Lempa para acá, esto es un territorio olvidado. Totalmente. Y que las autoridades o los partidos hoy en que están queriendo ganar también la presidencial, ya están haciendo propuestas de desarrollo, claro, para la zona oriental. ¿Qué, claro, pasó? ¿Por qué no lo hicieron en el pasado? Justo eso, porque no había voluntad política, Francisco. Lo que pasa con esto es que, mira, cuando le das los ganes a algunos partidos políticos, ellos te dicen San Miguel es importante, Usulután es importante, ¿verdad? Pero una vez llegan al gobierno se olvidan de todas sus promesas, porque lo único que les ha interesado es captar votos. Nosotros tenemos una vocación real por el desarrollo de nuestros departamentos. Y te lo puedo decir porque personalmente yo levanto mi voz por Usulután. Y no porque tenga algún interés en particular, sino por el interés de beneficiar a mi departamento. Y de eso nos hemos encargado. Nayib es el único candidato que ha tenido propuestas concretas para la zona oriental del país y para el país en general. De ahí todos los demás te siguen diciendo vamos a desarrollar, vamos a invertir, vamos a generar empleo, pero nunca te dicen que, en qué sentido lo van a generar. Nayib ya te dio un par de propuestas que son interesantes. La construcción del aeropuerto en la Unión, y nadie me puede decir que un aeropuerto no genera un polo de desarrollo. Y no, claro, solamente para no solo país. no solo para la Unión, que digamos que podría ser uno de los departamentos donde se construye, se genera oportunidades de empleo en general, ¿verdad? Porque diversificas tu matriz de empleabilidad. Entonces la gente se puede emplear en cosas que no existían en otro momento. Igual estamos planificando, y Nayib lo adelantó en la Unión, estamos planificando lanzar el tren de la costa, ¿verdad? Para conectar y luego para conectar toda la costa del país y luego también ver cómo con los países vecinos podemos ampliar esa red vial para que vaya hasta Panamá. También para Usulután estamos planificando recobrar toda la parte productiva agrícola que tenía el departamento en años anteriores, ¿verdad? Tú lo recuerdas, ¿verdad? Éramos el granero de la República. Ahora creo que ya no llegamos ni a Huacal de la República, pero el maíz que producimos es tan poco, el café que producimos es tan poco, ¿verdad? Y los hemos cambiado por algunos cultivos que, si bien es cierto, nos generan alguna rentabilidad, pero que no se están cultivando de la manera adecuada. Muchos de los campos algodoneros ahora son campos de caña de azúcar, pero a los mantos acuíferos con los que se están regando estos cultivos no se les está dando el tratamiento adecuado. Entonces terminás incentivando un tipo de cultivo al cual no le pones ninguna regulación. Entonces esto lo que hace es generar conflictos con las comunidades, porque muchas comunidades se han quedado sin agua. Entonces tenemos que Yo no estoy diciendo que vamos a dejar de plantar caña, pues para nada. Lo único que hay que hacer es darle el enfoque adecuado. También con la gente de la zona costera estamos planificando ampliar esas cadenas de frío para los pocos que ya la tienen y los que no tienen cadena de frío, ¿verdad? Hacerle llegar una cadena de frío para que sus productos se puedan comercializar sin intermediarios
y puedan llegar frescos hasta San Salvador, hasta Guatemala, al mercado en el que los van a comercializar. Me estaba diciendo por ahí algunos usurutecos, cuando escucharon acerca de la propuesta del aeropuerto, que no solamente beneficiaría a los habitantes de la zona oriental, sino que también, por ejemplo, a los hondureños, claro, estaría más fácil aterrizar en La Unión que Toncontín, porque claro, es uno de los aeropuertos más peligrosos y que, por cierto, está ya en planes de las autoridades hondureñas de cerrarlo completamente. Igual Nicaragua, frontera Nicaragua-Honduras, estaría más cerca de El Salvador. Entonces, correcto, ese polo de desarrollo que se puede originar para estos habitantes vendría a solucionar miles de problemas. Muchísimos, muchísimos. En Oriente hemos tenido esa migración masiva, no solo hacia Estados Unidos. Yo soy un ejemplo, yo vivo en San Salvador, a pesar de que mi familia, mucha de ella sigue viviendo en El Triunfo, ¿verdad? Entonces yo podría, a mí me gustaría estar cerca de mi familia. Yo creo que ningún salvadoreño le gusta estar lejos de su familia. Me gustaría estar acá, pero evidentemente si no encuentro las fuentes de trabajo adecuadas, tengo que emigrar. Entonces nosotros le apostamos a que la gente se pueda desarrollar en su ciudad natal, en su pueblo natal, y que sienta que el gobierno realmente está apoyando sus iniciativas. Hay muchos partidos que han expresado públicamente que Nayib Bukele no tiene propuestas para el país y que todo se trata de una acción populista para poder ganar adeptos. Nosotros hemos lanzado 12 propuestas, de las cuales les invito a los amigos que las revisen, ¿verdad? Ahí están las Source Cities, la última, que es la propuesta número 12, las Source Cities, ¿verdad? Con nombres y apellidos, porque muchos otros candidatos te dicen, vamos a desarrollar el turismo. Sí, pero decime cómo lo vas a hacer, cómo se van a llamar tus proyectos insignia. Nosotros lo hemos hecho con un circuito de playas que van desde La Libertad hasta San Miguel, y en las cuales está incluida Punta Mangos, que es jurisdicción de Jucuarán, Usulután, ¿verdad? Está Las Flores, que es jurisdicción de Chirilagua, está Misata, ¿verdad? En Teotepeque, en La Libertad, está Punta Roca, Playa La Paz, El Palmarcito, y ahí hay una serie de playas que hemos incluido para desarrollar este circuito, porque estamos desperdiciando nuestro, digamos, tal vez no nuestro mayor recurso, pero sí uno de nuestros recursos insignes, que son las olas. Muy poco estamos vendiendo nuestra marca país a través del surf. Entonces, desde esa parte nosotros vamos a apoyar, vamos a implementar algunos cambios en temas de marca país para que a través de la diplomacia deportiva y la diplomacia cultural, dos herramientas que actualmente no está utilizando el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de estas dos herramientas podamos visibilizar al país con una marca distinta. ¿Por qué? Porque tú vas a otro país y siempre que escuchas del Salvador dicen las pandillas, ¿verdad? Y por cierto, hay una de las pandillas que tiene... O la pobreza, ¿verdad? Los índices de homicidio, pero nadie te habla de las playas. O la corrupción. ¿Verdad? La gente, te hablan todo de las cosas malas que nosotros nos ha tocado sufrir. Entonces tenemos que cambiar esa visión que la gente tiene de nosotros hacia afuera. ¿Qué relación tiene estos planes de turismo que podía implementar Nayib Bukele con el apoyo del gobierno de Estados Unidos para poder desarrollar toda la zona costera a través de Fomilenio 2? Mira, siempre que se habla de Estados Unidos, ya ha estado muy en la palestra la relación con Estados Unidos ahora, porque el gobierno salvadoreño abrió relaciones diplomáticas con China y pues dejó a Taiwán. Siempre se habla si vamos a preferir Estados Unidos o no. Yo creo que esa es una discusión que no puede estar en tela de juicio. Si nuestra relación diplomática primordial tiene que ser con Estados Unidos, tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo allá. Nuestras mayores fuentes de recursos para el país provienen de las remesas, ¿verdad? Más de 4 mil millones de dólares entran al país vía remesas. Entonces, nosotros no nos podemos dar ese lujo, además de que geográficamente estamos muy cerca de Estados Unidos. Va a ser una de las relaciones primordiales, lo cual no quiere decir que van a ser exclusivas, ¿verdad? La soberanía estatal se va a respetar siempre. Nosotros somos libres de decidir con quién establecemos relaciones diplomáticas, siempre y cuando esté en congruencia con los principios del derecho internacional. Entonces, así lo vamos a hacer nosotros. Evidentemente, Estados Unidos es un socio importante para nosotros en nivel comercial, cooperación, ¿verdad? Y también identitario. Entonces, vamos a seguir respetando esa relación con ellos, y sin duda que la cooperación de los
del pueblo estadounidense va a ser importante en nuestro gobierno para desarrollar no solo la costa, sino que muchísimos otros de nuestros programas, así como lo van a hacer muchos países aliados también que nos van a cooperar. Bueno, si me permite un momento, Alejandro, y nuestros amigos televidentes, vamos a los mensajes de nuestro anunciante. Regresamos con la segunda parte de la entrevista, donde vamos a analizar las últimas encuestas de opinión de nuestro país, donde ubican a Nayib Bukele en primer lugar de las preferencias. Perfecto, y ahí me dejas también terminarte de contar sobre las propuestas de gobierno. Bueno, espero que el tiempo nos alcance. Sí, vamos a la pausa, que sí. Regresamos en breve con ustedes. Votar por Nayib Bukele para la presidencia de la República el próximo 3 de febrero. En la papeleta de votación encontrarás 7 banderas distintas. Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro y juntos hagamos historia. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. En el segundo nivel de Supertienda Galo encontrarás la caja express de la Caja de Crédito de Usulután para que realices tus pagos de cuotas de préstamos diarios, semanales y mensuales, abonos a tarjetas de crédito, depósitos y retiros de tus cuentas de ahorro, retiro de remesas familiares, pago de recibos de servicios básicos. Además, puedes solicitar información de préstamos y depósitos a plazo fijo y hacer tus retiros en el cajero automático de FedeCrédito. Visítanos en el segundo nivel de Supertienda Galo, carretera del Litoral, salida San Miguel, en el horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 p.m. Sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Somos una empresa 100% usuruteca con 75 años de servicio a nuestra población. Contáctenos al teléfono 2662-1017. Caja de Crédito de Usulután. Queremos darte una mano. Estas son algunas de las nuevas ideas de Nayib Bukele para la zona oriental del país. Oriente Conectado. Un proyecto con el que se pavimentarán más de 248 kilómetros de caminos olvidados durante muchos años. Pobladores de municipios, cantones y caseríos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután tendrán más oportunidades de desarrollo. Y esto es solo el inicio. Vota por las nuevas ideas de Nayib Bukele, marcando la bandera de la golondrina. Tienda El Ángel en Usulután, con todo lo relacionado a la belleza, ofreciéndoles equipos, herramientas y productos para cosmetólogas, academias, salas de belleza y público en general al detalle y al mayoreo. En nuestra sala de ventas encuentras la línea completa de herramientas y máquinas para corte de cabello, planchado y secado de todas las marcas. Productos para tintes, decolorantes, peróxido, emulsiones y todo lo relacionado al color. Línea completa en productos de queratina y cremas para alisado, que revitaliza, rejuvenece y reestructura el cabello. Línea de estilizado, spray, espumas, gotas y proteínas, ceras, champú, acondicionadores, mascarillas, cremas para peinar y ampolletas para el cabello de los mejores productos. Para sus manos y pies, Tienda El Ángel le ofrece todo para consentirlas. Escarchas, uñas acrílicas, líquido y polvo acrílico de todas las marcas, efectos espejos y camaleón. Descuentos del 20, 30 y 40% en sus compras. Visítenos en nuestra dirección, parada de buses El Mercadito, calle hacia Ciudad Mujer, frente al Ministerio de Trabajo, en la tercera calle oriente de Usulután. Búsquenos en Facebook como Tienda El Ángel. Teléfono y WhatsApp 7581-4324. Tienda El Ángel. Todo para la belleza. Clínica Médica Dr. César Antonio Galdames Ábalos, con estudios realizados en La Habana, Cuba, brinda sus servicios profesionales a los usulutecos, atendiendo todo tipo de patologías comunes: medicina general, geriatría, acupuntura, tratamiento del dolor. La clínica del Dr. César Antonio Galdames Ábalos está ubicada en Tercera Avenida Norte, casa número 5 de la ciudad de Usulután, con horarios de atención
de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 del meridiano y de 1 a 5 de la tarde. Emergencias las 24 horas del día. Teléfono 2608-2193. Doctor César Antonio Galdames Ábalos, el médico del pueblo, quien te ayuda a mejorar tu salud. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con la entrevista a nuestro invitado especial, el licenciado Alejandro Zelaya, quien es coordinador departamental de Nuevas Ideas, con quien estamos hablando acerca del trabajo que están realizando ya previo a las elecciones del 3 de febrero del año 2019. La lectura final que nos deja el inicio de campaña de Nayib Bukele en la Unión. Mira, yo creo que más allá de lo que pueda decir uno que otro detractor, estamos muy contentos nosotros. La gente nuestra se movió desde Aguachapán y todo, desde Aguachapán, San Salvador, desde algunos lados, y también desde la Unión. La Unión llenó el mayor grupo de gente que estuvo con nosotros en el inicio de campaña. Lo interesante de todo esto, Francisco, es que mira, la gente no nos cree, pero todos se mueven por sus propios medios, absolutamente todos. Y te lo puede decir la gente que fue de Jiquilisco, la gente que fue de aquí de Usulután, fueron en su propio vehículo, algunos compraron sus propias banderas y le ponían las banderas a su auto, pusieron el combustible, pusieron su tiempo, que es invaluable, porque era un domingo y puedes estar con la familia. Entonces, ¿qué te indica esto? Que la aceptación de Nayib dentro de la gente va más allá de su campaña. O sea, la gente no sigue a Nayib porque Nayib salga haciendo un discurso político. La gente no sigue a Nayib porque Nayib sea muy buen orador. O sea, la gente sigue a Nayib porque ve en él la esperanza de que este país puede enrumbarse hacia el camino correcto. Y porque también está cansado de que los mismos de siempre los engañen y a la hora de estar en los puestos de dirección siempre terminan embolsándose su dinero. Entonces, en nuestro arranque de campaña fue eso, la expresión popular de respaldo hacia la candidatura de un hombre que ha hecho muy bien las cosas en sus dos gestiones municipales, que ha dejado bibliotecas municipales, las dos mejores bibliotecas municipales, bueno, creo que son las únicas bibliotecas, de hecho no son las mejores, son las mejores y son las únicas bibliotecas municipales del país, están en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, igual hemos dejado proyectos, ¿verdad? Como el San Salvador 100% iluminado, cambiamos todo el alumbrado LED, y lo pusimos alumbrado, cambiamos todo el alumbrado y lo dejamos como alumbrado LED, ¿verdad? Todas las lámparas de mercurio que teníamos y de sodio las cambiamos por alumbrado LED. También dejamos 40 camiones para la flota de camiones recolectores de desechos sólidos, ¿verdad? Que los compramos ya cuando estábamos saliendo y que la gente decía, bueno, ¿y para qué si ya se van? Igual, y así hicimos una obra por día, ¿verdad? Hicimos muchísimas obras en las comunidades que habían estado olvidadas. Bueno, entonces, tengo conocimiento que de esas lámparas que retiraron por el cambio de las LED, algunas vinieron a parar aquí en el departamento de Usulután. Claro, sí. Hay un par de alcaldes que no me lo han autorizado, pues no lo voy a decir, pero hay un par de alcaldes que se les benefició, y alcaldes del FMLN, de Arena, del PCN, de cualquier partido político, porque nosotros nunca hemos tenido una visión partidaria excluyente. Nosotros siempre hemos tratado de que si vamos a beneficiar a alguien, lo beneficiemos por su misma condición de ser un salvadoreño más y por ser alguien que tiene una visión de mejorar su país. Y así lo hizo Nayib Bukele. Cuando donamos las lámparas, que ya no las estábamos utilizando en San Salvador, se les donó a todos los partidos políticos. Y a algunos en el consejo dijeron, no, pero ¿y a este por qué, verdad? Si es de tal partido. ¿Y a este otro por qué? Si es de tal partido. No, a ese no le demos porque es de este, ¿verdad? Lo hicimos con todos. Absolutamente todo. Esa es la visión holística que tiene Nayib Bukele. Bueno, yo quiero que hoy hablemos, Alejandro, y que analicemos las últimas encuestas. Hablamos de lo que vos me digas, así que vos estás dirigiendo, así que hablamos de lo que vos me digas. Bueno, yo quiero que por favor me ayude ahí mi querida productora. Vamos a presentar una serie de láminas para poder hacer un análisis acerca de la encuesta de la UTEC. Sí. Donde en las últimas encuestas Nayib Bukele aparece siempre en primer lugar de preferencia. Claro. Incluso en algunas encuestas internas que realizan a través de redes sociales los partidos políticos en contienda, también aparecen ahí en primer lugar. Claro. Me llama mucho la atención sobre un apartado
de estas encuestas. Luego te voy a decir que nosotros compramos también la encuesta del UTEC, pero todas las compramos. No, permíteme. Dice que la Fiscalía de la República está favoreciendo algún partido político con los casos que está investigando, y el 58.9% contestó que sí. Y sí. Pregunta a cuál está favoreciendo. Pero como aquí está una alianza entre ARENA, PDC, PDC y DS, le llega la responsabilidad al señor fiscal, que debe de investigar a estos o a este partido político por los casos de corrupción, y que él está favoreciendo, según se ha visto en los últimos días, y donde el fiscal pues está haciendo caso omiso a que realmente debe de existir eso. Me gustaría, regresemos acá, productora, gracias por esa lámina. Sí. Me gustaría que analicemos y que me digas qué pensás acerca de ese pronunciamiento de la población. Sí, mira, no sé si vas a poner más adelante, hay otra lámina, porque esta es como una pregunta parcial. Le pregunta si las investigaciones benefician a alguien, ¿a quién cree que beneficia? Vale, entonces vamos a la siguiente lámina. Vamos a la, permíteme, aquí está. A esa lámina quería. ¿Debe la Fiscalía General de la República investigar al Partido ARENA por caso de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca? Y ahí creo que no le han agregado también otro caso más que todos conocemos, claro, y que a través de la Asamblea Legislativa se conoció, sí, de los 10 millones de Taiwán. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿debe la Fiscalía o debe el señor fiscal investigar al partido? ¿Le hacen la casa encuestadora hace este tipo de interrogante a la población encuestada, y aparece el fiscal el día de ayer diciendo de que por qué esta casa encuestadora o por qué esta institución de prestigio de educación superior, por qué realmente hace este tipo de preguntas? ¿Qué crees que pasa en la mente del fiscal en estos momentos? Pero el fiscal general creo que no ha entendido que él es un funcionario. Regresemos acá, productor. Él no ha entendido que es un funcionario público y como tal está sometido a escrutinio público de toda la gente. Nadie le puede prohibir a una casa encuestadora que pregunte si el programa de Francisco Medrano le gusta o no. Ellos pueden preguntarlo. Correcto. ¿Ya? Porque tú te debes también al público cuando haces un programa televisivo. Eso eres tú y no te estamos pagando con fondos públicos. ¿Te imaginas a un funcionario al cual se paga su salario con mis impuestos, con tus impuestos y con los impuestos de toda la población? ¿Por qué no vamos a poder preguntar ese tipo de situaciones? Es evidente que la Fiscalía General de la República ha tenido una actuación parcializada y política en todo el periodo del actual fiscal, ¿verdad? Douglas Meléndez. No ha querido, porque eso es tan sencillo como eso, pruebas las ha tenido a sobra, no ha querido investigar al partido ARENA por todos los casos de corrupción. Tú ya lo decías, no quiso continuar con la investigación de los 10 millones de Taiwán, cerraron el caso con la muerte del expresidente Flores, ¿verdad? Pero los destinatarios y los que recibieron todos esos fondos se quedaron bien campantes dentro del partido ARENA. Además de eso, con el caso del tema de corrupción de Tony Saca, el partido ARENA, un día después de que Tony Saca confiesa que debió 9.6 millones a las cuentas bancarias del partido ARENA, el señor Interiano sale en conferencia de prensa diciendo los registros contables se perdieron. Hombre, pero es que espérame, que eso es, pero sacado de una película de Hollywood. Porque no tiene otro parangón o otra situación con la cual lo podamos comparar. ¿Cómo es eso? Que justo cuando la investigación está en curso y el expresidente acaba de decir que debió 9.6 millones de dólares hacia el partido ARENA sale diciendo que no hay registros contables, pero que ellos han cooperado en todo momento. Y después, el siguiente día, eso fue un miércoles, la confesión del presidente Saca. Jueves ya no hay registros contables. Viernes están ellos en la Fiscalía General de la República diciendo, señores, aquí estamos para cooperarles en toda la investigación. Llegaron a presentar un aviso contra el presidente Saca. Pues sí, pero ellos mismos son los que quemaron todos los registros contables y los que los desaparecieron. ¿Ya? Claro, cuando ya no hay pruebas que los vinculen, que es fácil llegar a decirte, Francisco, anda, investigame. Pero, ¿cómo te digo yo eso cuando sé que estoy enredado en temas de corrupción? Pero para tu punto de vista, ¿debe o no debe el fiscal investigar a ARENA? Veamos la encuesta, el 86.1% de los salvadoreños dicen que sí. Yo te puedo decir mi opinión. Y evidentemente que sí lo deben de investigar. Y no solo de investigar, debe de lograr una condena categórica. ¿Por qué? Porque se da precedente de que los fondos públicos deben de respetarse.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con este tipo de precedentes? Le estamos diciendo a la población, le estamos diciendo a los niños de 10 años, 12 años, ¿verdad? 17 años que todavía no han entrado en una fase que puedan participar en política, les estás mandando el mensaje, hey, aquí puedes robar y nadie te va a decir nada. ¿Ya? Solo asegúrate que, que el fiscal sea tu chero y puedes robar todo lo que querrás. Solo asegúrate que la sala de lo constitucional está de tu lado y no te preocupes por cuánto te robás. ¿Eh? Hay casos que han señalado notas periodísticas del Faro, ¿verdad? Respecto a, a los mandatos del expresidente Flores y el expresidente Calderón Sol. Perdón, al expresidente Cristiano y al expresidente Calderón Sol, que no han sido investigados en ningún momento. Tener recibo. Que ya prescribieron. No han prescrito la acción penal, pero la acción civil todavía no. La acción civil todavía se puede perseguir. La acción penal sí ya prescribió. Pero lo que te digo es que todavía puedes hacer alguna investigación. Y más allá de que hagas o no la investigación, sentás y mandás el mensaje diciéndole a la gente, señores, aquí no vamos a tolerar la corrupción. Por eso es que cuando Carlos Calleja llega a presentar su paquete anticorrupción, solo dice, no, hagamos que los delitos de corrupción prescriban en 20 años. Nuestra propuesta es que los delitos de corrupción se describan como delitos de lesa humanidad. Es decir, no importa en qué momento de la historia los cometiste, pero puedes investigar y aplicar ley de extinción de dominio para los que se beneficiaron de esos fondos, aunque hayan sido sus antepasados, pero luego se heredaron, también tengan que regresarlo al Estado. Porque esa plata era nuestra, era de todos. ¿Ya? ¿Crees tú que el fiscal está comprometido con el Partido Arena a cambio de los votos que podrían dar? Totalmente. Él está negociando su reelección. Él sabe que este día se pronunció, por ejemplo, la Asamblea Legislativa a favor de que se inicie el proceso de elección del fiscal. Él está buscando su reelección y por eso está tan urgido de abrir procesos urgentes contra Nayib Bukele, ¿verdad? Y eso no lo digo yo. Si lo ve, cuando Will Salgado presentó un aviso a la fiscalía, el lunes te estaban citando, ¿ya? Y a mí me escribían varias gente en redes sociales, mi hijo murió hace 2 años y la fiscalía no se ha dignado en mandar una tan sola notificación. Mi hija la violaron hace 3 años y no me han dicho que van a aperturar investigación. Yo fui, puse la denuncia y nunca me notificaron nada. Después de eso, tenés un abogado, ¿verdad? Que está, parece que no está en sus cabales. Eso parece que no está en sus cabales. Un mercenario, ¿verdad? Pues, no sé, tendrá varios apelativos, pero yo no me quiero ganar una demanda. Nayib lo dijo, aquel día creo que se ganó una por él, ¿verdad? Una raya más para el tiro, pero yo no me quiero ganar ninguna demanda. Y te digo, parece que no está acuerdo el tipo. Parece que no está acuerdo. Entonces, pero empieza a hacer un montón de especulaciones, ¿verdad? Que Nayib es primo de no sé quién y que por eso se están robando los fondos, que el mercado Cuscatlán es un mal negocio para la alcaldía. Momentos, y que quién les ha dicho a ustedes que el mercado Cuscatlán debe de ser un negocio. Si es que la alcaldía no persigue fines de lucro. Si ese va a ser el criterio, cerremos también los centros de desarrollo infantil, donde atendés a los niños en los mercados. Los CDI. ¿Verdad? Los CDI, cerrémoslo. Si es un mal negocio, no te genera ninguna ganancia. Ahí tenés al alcalde Mason también diciendo, no, es que el mercado Cuscatlán genera una pérdida de 1 millón. Bueno, entonces cerremos al CAN también. Si el CAN no te genera ganancias, ¿ya? Monetarias. ¿Por qué? Porque estamos evaluando proyectos sociales desde una visión economicista del asunto. Y yo te lo puedo hablar con propiedad porque ese es mi campo de expertise. Cuando vos evaluás o haces un análisis de estudios de preinversión, ¿verdad? Lo primero que haces es no ponerlo en términos financieros o económicos, porque la rentabilidad social que generan estos proyectos no se puede medir, solo se mide por el alcance o el impacto que va a tener en la vida de cada uno de los salvadoreños. Entonces, el fiscal sí está totalmente parcializado hacia el Partido Arena y bueno, está siguiendo su agenda. Veamos la siguiente lámina, por favor, mi querida productora. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos a través de la señal de Canal 61. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en la forma de gobernar del presidente Sánchez Serén? En desacuerdo 73.0. ¿Qué piensas tú de eso? Tal vez breve para que avancemos, porque tengo varias imágenes que presentaron. No sé si el presidente y su actuación le merezca una opinión, la verdad. Creo que ha sido un presidente ausente, incluso en las crisis mayores que ha tenido el país durante su gestión. Nunca lo hemos visto aparecer. Hemos visto a varios funcionarios del gobierno que aparecen, pero que siguen sus propias agendas. El presidente sí debería aparecer y no es casualidad que los niveles de aprobación salgan, ¿verdad?, tan bajos, ¿verdad?
porque así ha sido su actuación. En desacuerdo, 73.0, imagínate, 21.6. Preocupante. ¿De qué partido es el presidente? Del FMLN. Bueno, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina, productora, por favor, avancemos porque el tiempo. ¿Es importante la figura del vicepresidente para su decisión de voto en las próximas elecciones? Sí, dice 62.2%, no 35.2%, y no responde o no sabe 2.6. Ahora regresamos acá con Alejandro para que me explique su opinión sobre esta percepción de la población. Y le pregunto también por el candidato a la vicepresidencia que llevan ustedes. Mira, cuando Carmen Aida Lazo se presentó, digamos, en el partido Arena, todos la lanzaron como una gran académica, ¿no? Y que iba a acompañar al presidente Carlos Calleja para asesorarlo y no sé qué. El tiempo nos ha dicho quién es Carmen Aida Lazo. Alguien que probablemente en la vida académica sea buena, no la voy a juzgar por su vida académica, pero que en la vida política no tiene idea de lo que está haciendo. Parece que le embarcaron y no sabe qué hacer. Contrapongamos eso, ¿ya? Porque yo no te quiero hablar solo de las cualidades que tiene mi candidato, que evidentemente son muchas y mucho mejores que las de los demás candidatos. ¿La candidata del FMLN? Con Karina ha sido siempre una figura decorativa, ha estado en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Legislativa y ese es su gran plus. Pero resaltame tú un logro que haya tenido la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Legislativa. Uno solo, no quiero muchos. Un solo logro que haya tenido. Abogaron bien por el TPS. ¿No? Abogaron bien por los niños migrantes, ¿no? Han abierto relaciones diplomáticas con un país que sea interesante para nosotros y que nosotros podamos decir, este es un gran logro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Legislativa. No, ninguno. O sea, vos puedes ser funcionario público durante toda tu vida, pero puedes pasar sin pena ni gloria, que es lo que ha pasado con Karina. Y no quiero decir que yo esté hablando mal de ellas porque son mujeres, ¿verdad? Respeto mucho su condición, no es un tema de misoginia, ¿verdad? De hecho, yo soy, aunque cueste creerlo un poco, ¿verdad?, más feminista que otra cosa, ¿verdad? Y estoy siempre a favor de los derechos de las mujeres, eso quiero aclararlo, porque luego van a salir en una publicación diciendo que yo ataqué a dos mujeres por su condición de mujer. No es cierto, he atacado las condiciones y las capacidades que debe tener cualquier ser humano. Es muy diferente. Claro, es algo muy distinto. Dicho esto, todos conocemos la trayectoria de Félix Ulloa, un abogado constitucionalista, cual le debemos el voto por rostro, le debemos también el voto en el exterior, ¿verdad? Logros de Félix, él personalmente yo, y puso las demandas ante la Sala de lo Constitucional para que estos dos procesos se abrieran, ¿verdad? Voto por rostro y voto en el exterior. Además de eso, es un analista político consagrado. ¿Quién no sabe o quién no ha visto al doctor Félix Ulloa en un debate, ¿verdad?, entre analistas políticos en todos los canales del país? Además de eso, desarrolló también su carrera en Estados Unidos, país en el cual es muy respetado. Los organismos internacionales respetan muchísimo a Félix por sus capacidades técnicas, ¿verdad? Entonces, es una persona que a lo largo de su vida ha trabajado por el bien del país y sin tener una agenda política en específico, ¿ya? O digamos una agenda político partidaria, porque él tiene una agenda política de participación abierta, ¿verdad? Pero nunca ha tenido personalmente un interés sobre eso. Entonces es una persona centrada, que goza de mucho prestigio, y eso nos hace que la candidatura de Nayib Bukele se complemente perfectamente. ¿Cómo no? Es un asesor invaluable, de hecho Félix estaba dentro de nuestro equipo de asesores hasta que fue nombrado vicepresidente, ¿verdad? Pero es un hombre muy respetado, yo lo respeto muchísimo, me lo encontré como parte del equipo, ¿verdad? Y lo he respetado siempre porque es un hombre muy lúcido. Entonces la población, si hay una encuesta que pasó hace poco, creo que fue la de la Gaviria, en la que preguntaban cuál de las figuras de vicepresidente le sumaba más a la candidatura del presidente. Y no fue extraño, ¿verdad? Félix Ulloa fue el que apareció mejor evaluado. Veamos la siguiente pantalla, por favor, mi querida productora. Muy bien. ¿Qué candidato a la presidencia representa los intereses del pueblo? 48.4% Nayib Bukele. Carlos Calleja, 16.09. Hugo 16.0. Martínez, sí, 16.0. Hugo Martínez, 7.2%.
y Josué Alvarado 1.1%. No sabe, no, ninguno dice 20%. Sí, o no responde. No responde 6%. Estamos hablando de un 26% ahí, y ninguno o no responde. Ahora, sí. Nayib Bukele siempre arriba en la preferencia de los salvadoreños. Y muchos te van a decir que no le alcanza a Nayib para ganar con el 48%. Pero hay que recordar que lo que vos necesitas es el 50% más uno de los votos válidos, ¿verdad? No el 50% más uno de todo el padrón, porque la existencia siempre va a existir. Entonces, si vos multiplicás el 48%, ¿verdad? Y quitarle el 26% de personas que no te contestó o que no sabe, eso te da un 76% de participación. Digamos, 76% son los votos válidos. Sí. Multiplica 0.48, ¿verdad? Por el 78%, y eso es más del 50% de los votos válidos, ¿verdad? Entonces, ganamos en primera vuelta. Claro, los analistas te van a tratar de estirarlo, ¿verdad? Los análisis no, porque no van a asistir tanto. El nivel de participación que ha calculado la UTEC no es tanto, ¿verdad? Lo que yo les quiero recordar a todas estas personas que estiran o flexibilizan sus análisis para tratar de favorecer a sus partidos es que esta coyuntura política es atípica, sumamente atípica. No estamos ante la polarización de los dos ex grandes partidos, ¿verdad? Donde todos mantenían su voto duro y decían, no, con mi voto duro jamás me van a poder ganar, porque yo tengo solo tengo que convencer a los indecisos. ¿Y yo? Esa disparidad y esa polarización no existen. Ahora ellos tienen que ir a pescar entre sus indecisos y tienen que ir a pescar también a su voto duro, porque su voto duro dejó de creerles también. Se está moviendo para claro, ideas. No es que se está moviendo, se ha movido y sigue en constante movimiento, ¿verdad? El 8% del candidato del FMLN, o sea, te digo, es preocupante para ellos. El 16% que tiene, el 19%, perdón, que tiene Carlos Calleja dentro de las preferencias, ¿crees que no les ha de preocupar? De tal suerte que ahora, esta semana sacaron una encuesta pagada de ellos, y lo yuca de esto es que... Después del ENADE. Ajá, después del ENADE sacan encuesta, ¿verdad? Y Carlos Calleja con el 54%, ¿verdad? Y Nayib como con un 20%. Contrasta, ¿verdad?, con las últimas encuestas. Con todas, hasta con la de la prensa gráfica, que vos sabés que nosotros no nos quiere la prensa gráfica, ¿verdad? O por lo menos tampoco que nos favorece, pues ya sabés cómo nos han atacado. Entonces, esto no es una cuestión de si pagás o no pagás la encuesta. La gente ha tomado una decisión irreversible. ¿Acusan a Nayib Bukele de que él paga las encuestas? ¿Es cierto eso? Todo lo dicen, lo van a decir siempre. O sea, nosotros compramos el New York Times, nosotros compramos, ¿verdad?, la Sid Gallup, hemos comprado T-Research, hemos comprado The Guardian, The Economist, a Naciones Unidas, porque no las pudimos comprar, pero a Nayib lo invitaron a dar un discurso a Naciones Unidas cuando estaba en Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Entonces, créeme que a estas alturas no sé de dónde hemos sacado tanto dinero para comprar tantas casas encuestadoras, tantos periódicos y tantas instituciones internacionales que han reconocido el trabajo de Nayib. Veamos la siguiente productora, por favor. El tiempo apremia, ya estamos a punto de finalizar. ¿A cuál partido político considera con mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales? Gana Nuevas Ideas, 56.2%. La alianza de Arena, PCN, PDCDS, 22.3%. FMLN, que no lleva alianza, 10.4%. Y Vamos, 0.3%. Ah, la segunda bandera solo faltó el PRUD, ProPatria, ¿verdad? Y todos los partidos que desaparecieron hace un montón de tiempo. Algunos no recordarán que en el país existieron esos partidos, ¿verdad? El PRUD y el ProPatria. Pero solo eso les hacen falta. Ni con cuatro partidos juntos han podido despegar en las encuestas. Y eso no es casualidad, es lo que sembraron. Eso es lo que sembraron. Entonces la gente lo repudia por eso. La bandera celeste del partido gana con la golondrina. Correcto. Es el que está diciendo a la población a la hora de hacer el ejercicio que por eso va a votar. Totalmente, totalmente. No sé si tenemos la última productora, el tiempo apremia. Ya casi nos despedimos porque ya Pascual Vargas ya está en el foro número 5. Saludos para Pascual y su invitado. Hoy tiene a nuestro buen amigo el doctor José Ferrufino Melara, quien es alcalde de Santa Elena. Estará como invitado especial ya unos minutos. Así que saludar a Pascual, que ya se está preparando porque viene con la entrevista gourmet y el sazón de Pascual. No sé, productora, ¿ahí terminamos o tiene alguna otra lámina? Muy bien. Y lo último que quiero cerrar, un debate presencial puede ser determinante para la decisión de voto.
Y el 57.8 dice que sí, 38.2 dice que no, no responde 4.0%. Vamos al debate. Ya tuvieron la primera participación o el primer ejercicio en el reciente ENADE organizado por la ANEP. ¿Cómo viste a Nayib Bukele? Te lo pregunto a ti. Regresemos, productora, por favor. Te lo pregunto a ti, que estuviste cerca de él. ¿Cómo viste las propuestas de él ante un público donde realmente era otro escenario, donde no estaba la población de a pie, sino que ahí estaba otro sector poderoso, empresariado de nuestro país? Sí, poderoso el de arriba, ¿no? No, ¿cómo? Sí, sí. Pero poderoso económicamente. Sí, claro, no sé, el poder tiene varias distinciones desde mi punto de vista, pero bueno, económicamente están bien, no les hace falta nada, son empresarios. Pero mi valoración es que primero hay que diferenciar, ¿verdad? Lo del ENADE no es un debate, es un foro. No había un espacio para argumentar o contraargumentar las propuestas de algunos candidatos, de tal suerte que nadie se le permitía, por ejemplo, entrometerse en lo dicho por el otro. Entonces, ahí tenemos una diferencia bien marcada, ¿verdad? No es un debate, es un foro donde vos vas a exponer tus ideas y cuáles son tus propuestas. Además, dicho esto, esa distinción, el ENADE es un espacio que todos lo sabemos en este país, está parcializado. Pero no por ello Nayib dejó de asistir. Y muchos te dirán que mi candidato fue mejor, que este fue más lúcido, ¿verdad? Era un espacio distinto a como son todos los espacios. Nayib es una persona súper lúcida, súper lúcida. Y cuando le toca realizar un debate, tú lo has visto, una persona que tiene ideas claras, lo argumenta bien. ¿Pero por qué? Porque Nayib tiene coherencia entre sus actos y sus palabras. Cuando vos tratas de decir algo que no estás haciendo en la realidad, se te hace difícil. Y eso le toca al candidato del FMLN y al candidato de Arena, ¿verdad? Porque los precedentes que ellos tienen de sus gobiernos han sido pésimos, han sido desastrosos. Y ahora tratan de, con sus palabras, tratar de salvar sus acciones. Porque la gente ya vio cómo actúan. En cambio, Nayib no tiene esa dificultad. Porque lo mismo que él va a decir es lo que ha hecho. Es lo que tiene a sus espaldas. No te va a decir algo distinto. Te va a decir, las cosas se pueden hacer. Muchos dicen, es que el dinero alcanza cuando nadie roba. Pues es que lo hemos demostrado. ¿Y cuál es el problema de decirlo? Esto no es un cliché. Esto no es un eslogan de campaña. Es nuestro estandarte de vida. Si lo hemos hecho como equipo, ¿verdad? Y nos han esculcado todas las instituciones. Entonces, para Nayib es sumamente fácil debatir o estar en un foro, ¿verdad? Porque tiene toda esa coherencia entre sus acciones y sus palabras. Para los demás candidatos eso es sumamente difícil, y ya lo viste en el foro de ENADE. Muy bien, finalizamos, Alejandro, el llamado a la población para que sigan confiando en este proyecto que hasta el momento está siendo respaldado por la población. Sí. Mira, yo no quiero ser como los políticos tradicionales que siempre terminan, déjeme su voto, ¿verdad? Le ruego que me dé su voto, nosotros somos la mejor opción. Yo les pido a la población que sean coherentes, que sean conscientes con cómo van a votar, que revisen las acciones de los partidos en contienda, que vean quiénes han sido honrados, quiénes han sido corruptos, que vean quiénes tienen una coherencia entre su discurso y sus acciones, que sepan quiénes han mantenido en el subdesarrollo a este país durante los últimos 30 años. Cuando usted se responda esa pregunta, entonces decida por quién va a votar. Haga un voto consciente, haga un voto honrado. Y si alguien llega a ofrecerle dinero, ¿verdad?, o a ofrecerle cosas de por esto y lo otro, agárrelas, tómelas, porque no se las van a volver a dar, porque ellos llegan solo en campaña, y cuando ya no están en campaña se olvidan. Así que si le ofrecen dinero, le ofrecen un guacalito, le ofrecen una taza, un delantal, agárreselas, ¿verdad? Pero su voto, piénselo bien. Y Nayib es una persona honrada, es una persona que en dos gestiones municipales ha demostrado que el dinero alcanza cuando nadie roba y que las cosas se pueden hacer bien. Podemos sacar adelante este país, pero necesitamos que ustedes también empiecen a creer que este país puede salir adelante. De otra forma, no vamos a poder sacar adelante el país. Antes de despedirnos, yo quiero saludar, y también el saludo recíproco para ti, de parte de Santiago Martínez, hombre del servicio, que por cierto está viendo la entrevista. Gracias, Santiago, por acompañarnos, y me dice, por favor, saludame, Alejandro. Pues. Gracias, gracias, dile a Santiago que muchas gracias, igual a todos los amigos que nos sintonizan.
Lástima, no pudimos abrir los micrófonos. Yo ya esperaba que abriéramos los micrófonos para que la gente participe. Me encanta escuchar a la gente, ¿verdad? Para que nos critiquen, para que digan lo que piensen. Pues aquí no vamos a solo los que hablan en bien, ¿verdad? De Nuevas Ideas los vamos a poner, o en bien de la Alianza de Ganas, CD, Nuevas Ideas. ¿Cuándo vendrá Usulután? Pregunta la población. Todavía estamos definiendo fechas. Es un poco complicado porque, ¿verdad? Ustedes sabrán, nosotros no tenemos el financiamiento que tienen todos los demás partidos. Gracias a Dios, pues, no lo tenemos, para bien o para mal, ¿verdad? Pero ya estamos definiendo agenda. Sí va a venir Nayib Bukele a Usulután, ¿verdad? En los próximos días vamos a estar anunciando, pero tenemos que sentarlos para ver un par todavía de cosas. Estamos enfocados en este momento en la emergencia nacional, que por cierto, todas las sedes de Nuevas Ideas son centros de acopio. Mañana vamos a estar en la isla La Pirraya, ¿verdad? Colaborando con las familias damnificadas. Y no para ir a tomarnos la foto, ¿verdad? ¿Verdad? Todos también los que quieran llevar alimentación de otros partidos políticos, ¿verdad? Que lleguen y si quieren que le pongan la bandera, ¿verdad? El rostro de su candidato, que se lo pongan, no importa, pero que se lo lleven, porque lo que de verdad se necesita es que la gente tenga algo que comer, porque ellos están pasando unos momentos bien difíciles, ¿verdad? Entonces hay que solidarizarnos como salvadoreños y póngale usted lo que quiera, ¿verdad? La gente ahora sabe visualizar y sabe pensar, ¿verdad? Y dice, este quiere hacer campaña a costa mía, ¿verdad? Este no, este me viene a ayudar porque realmente se solidarizó. Ahí estará el Team Ruiz esperándolo. Correcto, ahí va a estar el Team esperándonos para estar en la bonita isla de La Pirraya. Así que un saludo a todos los usulutecos que nos sintonizaron y a los que nos vieron por redes sociales también, ¿verdad? En todo el país. Y también vamos a ver fuera del país. Y para los que nos vean fuera del país también vamos a continuar trabajando por hacer de Salvador un país mejor. Bueno, antes de despedirme, también a través de las redes sociales, quiero saludar a mi buen amigo Luis Funes. Se encuentra en Atlanta. Gracias por la sintonía, al igual que a los demás hermanos usulutecos y salvadoreños que nos ven a través de estas plataformas digitales. Alejandro, qué gusto tenerte con nosotros. Esperamos que regreses pronto para que sigamos hablando de esto y muchos más temas que sabemos que son de mucho interés para la población. Claro. Pues yo regreso cuando tú me invites y verdad, nos hemos embarcado en esta lucha para servir a la gente y esperamos contar con la invitación. Cuando tú nos digas, ¿cómo no? Volvemos a estar en el canal. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Amigos televidentes, muy buenas noches. Siga con nuestra programación. Ya está listo Pascual Vargas, mire, con el invitado, el doctor Ferrufino. Así que viene más adelante con la entrevista gourmet. Buenas noches a todos, bendiciones, feliz fin de semana. We'll be right back.